Hablar con el pastor de aquella iglesia para que le aconsejara y le hablara del Señor. Y el pastor salió como si no quisiera a cumplir por pena con aquel varón. Y le dio como limón una moneda, le pidió que se fuera ya que el hombre se marchó. Y en ese momento llegó un auto y se bajó un hombre elegante y perfumado, ya que el pastor a la mano, que nada ni caro, y al templo lo invitó. Mientras que aquel pobre fue ignorado por no tener un auto, porque no era un doctor. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Todos fuimos comprados por la sangre del Señor. Todos somos iguales, aquí nadie vale más. Sean negros o sean blancos, por toditos Él murió. Sean ricos o sean pobres, Él nos da la salvación. Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos, por los niños y por los viejos, toditos pueden venir. Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos, por los niños y por los viejos, toditos pueden venir. Se alejó de allí el mendigo aquel, nadie por el barrio más nunca lo volvió a ver. No volvió a venir, ¿y en busca de qué? Si sus esperanzas alguien la mató al nacer. Por ti, por ellos y por aquellos, por los niños y por los viejos, todito puede para que le aconsejara y le hablara de Jehová. Y el pastor entró con él a su oficina, la palabra de una le empezó a enseñar. Le decía con una frase tan bonita, que somos tan distintos, para Dios somos igual. Y en ese momento el millonario le habló al pastor y le dijo: dame esta moneda que usted me dio. Yo soy el mismo que esa mañana quería que usted la hablara y usted no lo escuchó. Hoy me atiende porque tengo plata, porque vine en un auto, hoy sí me da valor. Yo soy el mismo de aquella mañana, escuche bien. Y las personas valen porque Cristo las compró. Cada gota de sangre, el vinagre con la hiel, los clavos en sus manos, las espinas en su sien. Todo ese sufrimiento por todos los padeció. Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquello, por los niños y por los viejos, toditos pueden venir. Él murió por ti, por ellos y por aquello, por los niños y por los viejos, toditos pueden venir. El pastor lloró una y otra vez, pidiendo perdón a su Señor, el Dios. Ya se levantó y empezó otra vez, entendió que Cristo predicó sin interés. Él murió por ti, por ellos y por aquellos, por los niños y por los viejos, donde todo puede ver.